Vaig començar que al matí, al despertar-me, tenia els dits de la mà dreta adormits, sobretot els tres primers dits, el polze, l'índex i el del mig. Empecé a notar las manos que se me dormían. Al principio era poco, no le daba mayor importancia, pero poco a poco llegó a hacerme hasta despertar por la noche las manos muy dormidas, agarrotadas, dolor. La causa era imprecisa. Aparte de por la edad también, más que nada llevo más de 20 años trabajando como cajera y entonces es el movimiento repetitivo de las manos, de las muñecas. Vaig perdre la força en els dits i no podia obrir doncs, segons quines ampolles, les garrafes de l'aigua, tot això era un problema per mi, havia d'auxiliar-me d'algun estri per poder fer força i obrir. I això sí que, la veritat, molestava molt. Se me caían las cosas de las manos, perdía la sensibilidad. Yo tengo un trabajo en un supermercado, estoy de cajera, y es que iba a coger una botella o algo para pasarla por el escáner y la perdía. Se me caía de las manos, un simple billete se me caía. Al començament, quan ja van veure que era del túnel carpià, aleshores em van recomanar que per poder dormir a la nit, perquè no em deixava descansar, aleshores em van recomanar que em posés unes fèrules. Fui al médico y entonces me mandaron a hacer un electromiograma y ahí detectaron que sí que era del túnel carpiano. Una operació amb anestèsia local, que no va durar gaire estona. Cuando salí de l'hospital, que fue ambulatorio, en lo que me dijeron que la mano siempre estuviera por encima del corazón para no inflamarse, el vendaje es muy aparatoso, pero bueno, te dejan los dedos libres para que los puedas mover, para que no se inflame. Estuve así, pues, 7 o 10 días. Me podía duchar poniéndome una bolsa de plástico, o sea, vida normal. La gran sort és que immediatament de la intervenció, i ja vaig, aquella mateixa nit, els dits ja no se m'adormien, la qual cosa, per mi, va ser molt tranquil·litzador. Si se tiene que operar, que se opere. Yo estoy operada de las dos manos. Y bien contenta. Se me ha quitado el hormigueo, duermo mejor, tengo mi sensibilidad en los dedos, que antes prácticamente la había perdido casi todo. Y no te conlleva nada más. Tu vida igual que antes. Y ya está. Doncs que quan més aviat es deixi operar millor, perquè vaja, l'èxit és assegurat i ho agrairà moltíssim. Totes aquestes molèsties que té ara, doncs, li desapareixeran.